tardes a todos los colombianos y a toda la población del departamento del Cauca. Quiero hacer una denuncia bastante preocupante aquí en el departamento del Cauca, especialmente en el sur del Cauca. La estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante porque nadie, ningún candidato nos puede obligar a votar por un criminal. Ya sabemos qué clase de candidato es Gustavo Petro. Así se niegue. Aquí está claro y contundente que él está aliado con los bandidos de las FARC y otras estructuras criminales. Por eso digo a los colombianos de bien, que no nos dejemos intimidar. Vamos por un cambio verdadero. Y vamos a elegir, es un candidato en realidad que quiera el Cauca, que quiera el desarrollo del Cauca y que quiera el progreso de Colombia. Por eso vamos a decirle a todos los campesinos del sur del Cauca que no nos dejemos intimidar más. Vamos con toda. La estructura criminal no va a estar al lado de las mesas de votación. Por eso vamos a pedir también el apoyo de nuestra fuerza pública, policía y ejército, a cuidar las mesas de votación. Y le digo al señor presidente que nos hagan un refuerzo de fuerza pública en el sur del Cauca.